cuando uno conoce tanta gente, créame que aprende uno a distinguir a las personas, quienes son buenas personas y quienes no. Era Don Memo, nombre de mi esposo. Yo fui la que llegué primero y él fue el que se llevó el nombre. Siempre ha sido el modo de sustento de la familia, tanto la paterna como la materna. Pues fíjense que los productos, aquí nosotros, en este puesto, los productos no han cambiado desde hace 62 años, porque siempre hemos tratado de que la calidad sea la misma. Mire, aquí vinieron abuelas, madres, y ahora vienen nietos. Y saben lo más bonito, es que llegan y le dicen a uno, señora, ¿todavía la encontramos aquí? Yo me acuerdo cuando mi abuelita nos traía. No conocemos a todas las personas por nombre, pero las conocemos por lo que llevan. Y es bien bonito que la gente se acuerde de uno. Mire, el que rebana el hígado. Sí, es un gusto hacerlo. Cuando a uno le gustan las cosas, es un verdadero gusto trabajar lo que a uno le gusta. Y a mi mamá, por ejemplo, sí, esto le encanta. Ella es feliz sacando hígados. Yo pues me he acostumbrado con el tiempo y al final de cuentas pues es la manera que tienes de vivir. Porque lo que dicen, es que todos lados tienen electrónica y ustedes siguen trabajando con la romana. Es que es parte de, ahora sí que es parte del giro. Lo único que se ha cambiado es que ahora el trabajo, pues es dentro de lo que es de trabajo, es mucho más leve de lo que era. Porque ahora, por ejemplo, ya nada más se vende lo que es el hígado de res, el del cocido, y antes teníamos que desbaratar toda la asadura, asaduras o champaines, porque se le denomina de las dos maneras, lo que era la ternera, el carnero. Entonces ahí sí era tener que separar o diseccionar todo lo que era corazón, hígado, lo que viene siendo pulmones, páncreas, hígado. Claro. Vaso. Ahora la nueva generación, los millennials, normalmente no les gusta absolutamente nada. Vamos, ni la lengua, que es realmente, se puede decir, un plato exótico ya por el precio. Tú les dices lengua y te dicen, no, eso no. Acá 300 pesos el kilo de lengua. No, pero de todos modos, no lo saben comer. No lo saben comer, o no, mejor dicho, no les gusta. Luego los centros comerciales han sido para nosotros un golpe bajo, porque nosotros tenemos un Chedraui aquí. Eso nos ha hecho que los mercados también bajen un poco. Era una convivencia tan bonita con todos los compañeros. No había gente grosera, no había gente malintencionada, no, nada, nada, ¿eh? Pero no nos quejamos, seguimos viviendo. Con lo poco que Dios nos socorre y todo, seguimos viviendo, seguimos aquí, al pie de nuestro mercado.